El día 27 de enero tuvo lugar en el auditorio de la Escuela de Música un homenaje a Pablo Neruda. El evento fue organizado por la Casa Chile y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Guardamar. El acto contó con la participación de la concejala de Cultura, Esther Zaragoza. José Luis Gómez, regidor, leyó unos poemas de Neruda. El presidente de la Casa Chile de Alicante, Carlos García Tejerino, quien nos dedicó una entrevista previa al evento. Con este acto nosotros pretendemos empezar una serie de celebraciones con motivo del 40 aniversario de la muerte de Pablo Neruda, y uno de los objetivos de Casa Chile Alicante es dar a conocer la obra de chilenos ilustres, por decirlo así, y uno de ellos Pablo Neruda, que ha sido uno de los poetas más grandes del siglo XX y que su obra trasciende las fronteras de Chile y Latinoamérica. Pablo Neruda fue Premio Nobel de Literatura en 1971, el segundo Premio Nobel que tiene Chile después de Gabriela Mistral, y nosotros queremos dar a conocer la obra de Neruda y queremos agradecer también aquí al Ayuntamiento de Guardamar del Segura, la Concejalía de Cultura y a la Biblioteca de Guardamar del Segura por la oportunidad que nos ha dado de poder presentar un poquito de lo que es nuestro país y en especial de Pablo Neruda. Buenas tardes y bienvenidos al homenaje que Casa Chile, en colaboración con el Ayuntamiento de Guardamar, rinde al poeta Pablo Neruda. Contamos hoy con la presencia de Carlos García Tejerino, presidente de la Asociación de Chilenos Residentes en la provincia de Alicante, y con Tito Pérez, uno de los artífices de este evento. Representada prácticamente en casi todas las ciudades de España, Casa Chile de Alicante inicia su actividad en el año 2006. Nace esta asociación, como casi todas ellas, por la inquietud de un grupo de chilenos que, estando lejos de su tierra, desean compartir experiencias, prestarse apoyo y sentirse acompañados por sus hermanos. Su objetivo primordial es difundir su propia cultura en todas las comunidades donde residen, y lo consiguen programando diferentes actividades sociales, culturales, deportivas, educativas, etc. En definitiva, todas aquellas que ayuden de algún modo a fortalecer las relaciones entre el pueblo chileno, Alicante y su provincia, y sin olvidarnos de su presencia en todo el resto de España. Hoy tengo el gusto de compartir con todos ustedes una de estas actividades, donde conoceremos un poco más del gran poeta Pablo Neruda, de su persona y de su obra. Desde tiempos pasados, la poesía es uno de los géneros literarios que más hondamente emociona al ser humano. Los poemas nacen del alma. Escucharlos y sentirlos es un camino abierto a nuestra sensibilidad, pudiendo utilizar la poesía como vía para fomentar los valores humanos, algo olvidados en nuestra sociedad actual. Podemos leer en varios estudios sobre Pablo Neruda que ningún poeta contemporáneo ha conseguido que su poesía y su pensamiento llegaran tan lejos. Sus obras han sido traducidas casi a todos los idiomas, inclusive chino, hebreo o polaco. Por todo ello, se le considera una de las figuras más representativas de la poesía latinoamericana del siglo XX, normalmente reconocido como poeta comprometido. A continuación, Carlos García Tejerino nos hará una semblanza de vida y obra de este autor. Le seguirá José Luis Gómez, regidor, con la lectura de algunos de sus poemas más emblemáticos. El colofón de este acto será la proyección de la película El cartero, dirigida por Michael Radford, del año 1994. Se trata de una brillante y fiel adaptación de la novela El cartero de Neruda, del escritor chileno Antonio Skármeta. En 1995 recibió
5 nominaciones a los Oscar, 3 nominaciones a los premios BAFTA de Inglaterra y 6 nominaciones a los premios David di Donatello en Italia. Si me permiten, quiero unirme personalmente a este homenaje leyendo un fragmento del libro de Scarmita. Este fragmento está basado en cuando Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura. Y dice así: yo creo en esa profecía de Rimbaud, el vidente. Yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de los otros por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas y mi poesía fue regional, dolorosa y lluviosa. Pero tuve siempre la confianza en el hombre. No perdí jamás la esperanza. Por eso he llegado hasta aquí, con mi poesía y mi bandera. En conclusión, debo decir a los hombres de buena voluntad, a los trabajadores, a los poetas, que el entero porvenir fue expresado en esta frase de Rimbaud. Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz a justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano. Gracias por su atención y ahora les dejo con Carlos García Tejerino. Buenas tardes. Buenas noches a todos los amigos que están aquí. Primero quiero agradecer al Ayuntamiento de Guardamar del Segura, en especial a la Consejería de Cultura, a la concejala y a los concejales que hoy están presentes, y a Aurora de la Biblioteca, a José Luis, que son buenos amigos ya. Nosotros hemos tenido algunos actos aquí hace algunos años y consideramos Casa Chile, Guardamar del Segura, lo consideramos como gente muy, muy amiga y apegada a nuestro país. Queridos amigos, vengo de un país muy largo y flaco, allá por los confines del mundo, y vengo a hablar de un señor que se llamaba Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. No me he equivocado, el problema es que ese es el nombre real de Pablo Neruda. Es difícil hablar de Pablo Neruda incluso para un chileno, ¿no? Y sobre todo porque la obra de Neruda, su vida, transciende la frontera, transciende el tiempo, incluso transciende las ideologías y los sentimientos de cada cual. Pablo Neruda nació en un pequeño pueblecito que hoy tiene cerca de 30.000 habitantes, que se llama Parral, en el centro sur de Chile, el día 12 de julio de 1904. Tuvo una infancia un poco dura porque solamente un mes después de que naciera, su madre falleció. El padre de Neruda se casa con, en segunda nupcia, con Trinidad Candía, y Neruda desde pequeñito se inventa un nombre para la nueva madre que tenía, porque decir madrastra, cada vez que nosotros decimos madrastra, se nos viene a la mente más bien la madrastra de Cenicienta, ¿no? Pero esta madre nueva que tenía Neruda lo trató muy bien, con mucho cariño, y él le decía la mamadre. Incluso hay algunos poemas a la mamadre que se refiere no a su madre, a su madre verdadera, sino que a la madre, a la segunda madre que tuvo. Pablo Neruda era un chico, él mismo dice, un niño triste. Su padre era ferroviario, de esos ferroviarios duros de principios del siglo XX. Pero ya a los 13 años publicó su primer artículo en un periódico local y a los 16 gana el primer premio como poeta en un concurso. Yo quería decirle que Chile es un país, de poetas. Además de Pablo Neruda, tenemos otros poetas como la gran Gabriela Mistral, que también fue premio Nobel en 1951. Y decía, por ejemplo, Gabriela Mistral: piececitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven y no os cubren, Dios mío? Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieve y de lodos. Hay otro poeta como Vicente Huidobro: la sombra de un pedazo que se aleja, camino de otras playas, en mi memoria un ruiseñor se queja, ruiseñor, pero de las batallas, que canta sobre todas las balas. O Pablo de Roca: gran hogar patriarcal llena de nidos, de muérdagos, rémores y felices, un pan de sal para todos los días idos y un pan de mar para los días grises.
En Chile también tenemos, generalmente la gente, tenemos poetas populares, gente que hace versos de nada, con una guitarra muchas veces hace versos. Y también hemos tenido poetas que han llevado a la canción, que además de poetas han sido cantores, como Violeta Parra, quizás ustedes lo han oído, que decía, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicho de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es mi propio canto. Y el canto de todos, que es mi propio canto. También tenemos otros poetas trovadores como Víctor Jara, que decía, te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. También en Chile, además de poetas, tenemos antipoetas. Un ejemplo, el actual premio Nobel el premio Cervantes de Literatura en España le fue otorgado a Nicanor Parra, hermano de Violeta Parra, y que él se le toma como un antipoeta. No sé bien qué significa esto de ser antipoeta, pero le leeré un trocito de algo que dice él. Dice, nervioso pero sin duelo a toda la concurrencia, por la mala voz suplico, perdón y condescendencia. Con mi cara de ataúd y mis mariposas viejas, yo también me hago presente en esta solemne fiesta. No sabemos por qué en Chile hay tantos poetas. Quizás porque mi país es un país extraño. Es como todos los demás, pero también es extraño. Está lejos, está al fin del mundo. Tiene una belleza exuberante. Es un país de tragedias, como el gran terremoto que hubo hace poco. También es de alegría. Es un país de buen vino. Los poetas son de buen vino. De excelente tierra, de vientos locos, de volcanes vivos o dormidos. De ríos saltarines, de lagos esmeralda, de fiordos profundos, de desiertos secos, de valles floridos, de cordilleras imponentes y de un océano rico y furioso, aunque nosotros a ese océano rico y furioso le llamamos Pacífico. Esta tierra rica y desconocida, Pablo Neruda la dio a conocer al mundo. Es el poeta más universal que tenemos y quizás y ha trascendido las fronteras de Chile. No es solamente el poeta que se dedicaba a hablar de amor, no es solamente el poeta que se dedicaba a hablar de su tierra, él hablaba de absolutamente de todo. Todos conocerán ese verso que dice, me gustas cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca, parece que los ojos te hubieran volado y parece que un beso te cerrará la boca. También Pablo Neruda escribía de muchas otras cosas, no solamente de amor. Decía, por ejemplo, mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, domador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafinado, aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado, traed a la copa de esta nueva vida vuestros viejos dolores enterrados. Neruda fue un viajero, fue diplomático, activista político, senador de la República, precandidato presidencial, y también debemos decirlo, porque a Neruda lo tomamos como un todo, era un comunista convencido. Neruda tuvo una especial relación con España, fue cónsul tanto en Madrid como en Barcelona. Muy amigo de toda esa generación de poetas que se le llama la generación del 27, García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre o Miguel Hernández. Como diplomático fue cónsul de Chile en Sri Lanka, Java, Singapur, Buenos Aires y, como ya decía, Barcelona y Chile. Neruda vivió en Madrid junto a esta serie, este grupo grande de poetas de esa generación, de la llamada generación del 27, y vivía en un lugar en el barrio de Argüelles, en una casa que hasta hoy existe, que ha sido reconstruida, que se llama la Casa de las Flores. Él escribió dentro de su obra España en el corazón, y hablaba un poquito de este barrio. Decía,
Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas? Debajo de la tierra, ¿te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano, todo. Eran grandes voces. Sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante. Mercado de barrio de Argüelles con su estatua como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas. Un profundo latido de pies y manos llenaba las calles. Metros, litros, esencia aguda de la vida. Pescados hacinados con textura de techo por el sol frío en el cual la flecha se fatiga. Delirante marfil, fino de las patatas, tomates repetidos hasta el mar. Después de la Guerra Civil Española, en 1939, el gobierno de Chile designa a Pablo Neruda cónsul con especial para la emigración española. Desde Francia él organizó un viaje de emigrantes españoles hacia Chile en el barco Winnipeg, y donde más de 2.000 personas se fueron a Chile. Incluso en estos momentos en Chile hay muchos descendientes de esos españoles que se fueron allá. Siempre Neruda recorrió diversos países. Se dedicó a la política, sufrió persecución, clandestinidad, exilio, pero nunca dejó de escribir, siempre iba escribiendo. Tiene obras como Crepusculario, 20 poemas y una canción desesperada, Residencia en la Tierra, España en el Corazón, Canto General, Los Versos del Capitán, Canción de Gesta, La Barcarola y una innumerable cantidad de escritos y poemas. Neruda era un coleccionista impulsivo, coleccionaba mariposas, escarabajos, caracolas marinas, mascaroas de proa de esos barcos antiguos, y adquirió durante toda su vida con el dinero de los premios y las obras que él escribía, adquirió en Chile tres casas que hoy pertenecen a la Fundación Neruda y es Patrimonio Nacional de Chile. En Santiago tiene una casa que se llama La Chascona, en Valparaíso La Sebastiana, él le ponía nombre a la casa, y la casa más emblemática es la casa de Isla Negra. Isla Negra es un pequeño poblado que está enfrente de Santiago, junto al Océano Pacífico. No es una isla y tampoco es negra, ¿no? Es un pequeño poblado que se llama así. Y en esta casa, están distribuidas sus colecciones. La casa de Isla Negra es muy especial. Son varias construcciones que Neruda las fue construyendo durante 30 años. Está toda conectada por pequeños pasajes, escaleritas que suben, escaleritas que bajan. Y siempre hay ventanales mirando al mar. Es prácticamente como si fuera un barco antiguo que está a la orilla del mar. A Neruda le influenciaba mucho el mar. Él les puede contar, yo he estado en la casa, él les puede contar que, digamos, si tenemos el ventanal de frente, su cama no estaba frente al ventanal ni estaba al costado, sino que estaba inclinada. Porque lo que él quería es que nada más abrir los ojos al despertar por la mañana, viera el océano. En este pobladito de Isla Negra, ahora ha crecido, porque hay muchos visitantes que van a ver la casa, ha crecido, han abierto restaurantes, han venido otra gente, pero antes eran solamente unas casitas pequeñas, y el único que recibía la correspondencia en esta casa era Pablo Neruda. La película que verán luego al final, que se llama El cartero de Neruda, está ambientada en Italia, pero perfectamente pudo haber tomado el ejemplo de Isla Negra, porque de las cuatro o cinco casitas que había junto a la de Neruda, el cartero, al único que le llevaba correspondencia todos los días, porque Neruda le escribía de todo el mundo, era Neruda. Y el cartero, prácticamente su único trabajo durante años, era llevarle la correspondencia a Neruda. Hicieron una gran amistad. El cartero, hasta hace pocos años, existía, es decir, es una persona real de la que se ha tomado el personaje, que luego en la película lo sitúan en Italia. ¿Por qué? Porque él también vivió en Italia, en un lugar similar, cerca del mar, y también en un pequeño pobladito que había otro cartero que le llevó. Entonces, Antonio Scarlatta, cuando hace su obra en la que se basa la película,
toma estos dos personajes y los funde en uno, como el cartero en el Duero. En esa casa, Neruda tiene parte de sus colecciones, iba buscando cosas, encontraba cosas que le parecían. Él decía que es como un juguete de niño porque él quería ser siempre niño. Incluso decía que la persona que se olvida de jugar y se olvida, aunque sea mayor, ¿no? Y que se olvida de ser niño, deja de ser feliz. Entonces él tenía su juguete, un mascarón de proa, una campana, una máquina antigua de unos trenes pequeñitos. Todo está en esa casa. Se inventaba banderas, él tiene una bandera con el norte, el sur, los puntos cardinales, con un pez en el medio. Esa era la bandera de Neruda, está hoy en su casa. Y esa casa ahora es un monumento nacional, va mucha gente, los colegios van. Neruda, de pasar a ser el poeta del amor al poeta político, ahora en este momento en Chile, Neruda es el poeta chileno, es el poeta nacional. Ahí en esa casa de Isla Negra hay varios troncos que forman una estrella y hay una campana colgando, y justo debajo está enterrado Neruda con Matilde Urrutia, su última esposa. Están ahí en Neruda. No es un cementerio, es dentro de la casa, pero uno no nota que está junto a la tumba de los restos de Neruda, sino que nota que está junto a la poesía, junto a él. Se siente vivo. Es un pequeño jardincito que no medirá más de 2,5 metros por 3 de ancho, y ahí está Neruda. La gente puede ir, puede sentarse a su orilla, y les aconsejo que si ustedes, alguno puede ir a Chile y ir a la casa de Neruda, hay que pedir cita previa, puede hacerlo y saldrán impregnados de aquello que Neruda le ha dejado en el corazón a mucha gente. Por fuera de la casa de Neruda está lleno de vallas, una valla de madera, y la gente escribe, deja un mensaje al poeta. Les aconsejo que vayan a mi país, vayan a la casa de Neruda y también escriban un mensaje al poeta. Yo quería decir, bueno, este acto es el principio de una serie de actos que nosotros queremos llevar por donde podamos aquí en España, porque el próximo año conmemoramos el 40 aniversario de la muerte de Neruda. Neruda estuvo muy enfermo, tenía un cáncer de colon en sus últimos años de vida y estaba residiendo precisamente en Isla Negra cuando el 11 de septiembre de 1973, ustedes saben que hubo un golpe en Chile, un golpe muy sangriento, en donde fue asesinado el presidente, murió el presidente Salvador Allende, presidente de la República elegido constitucionalmente, y Neruda era muy amigo de él. Eso le afectó mucho a la salud de Neruda. Pero aún tenía, digamos, tiempo de vida, pero esto le aceleró un poco su estado de salud. Fue llevado a Santiago, internado en una clínica, y hasta hoy la última noticia que nos llegan es que se cree que la muerte de Neruda, a pesar de que estaba muy enfermo, fue acelerada por personas de la dictadura. Así, Neruda fallece el 23 de septiembre de 1973, es decir, el próximo año ya conmemoraremos 40 años de su desaparición. Yo quería agradecer nuevamente al Ayuntamiento, a la Consejería de Cultura y a todos los guardamarencos, eso me lo aprendí la otra vez, guardamarenco, no sabía cómo se decía. Y quería regalarles un último verso de Neruda, que es sobre él mismo, se llama Pablo Insulidae Nigra, es decir, Pablo, el de la Isla Negra. Dice, me llamo pájaro Pablo, ave de una sola pluma, volador de sombra clara y de claridad confusa. A las alas no se me ven, los oídos me retumban, cuando paso entre los árboles o debajo de las tumbas, cual un funesto paraguas o como una espada desnuda, estirando como un arco o redondo como una uva. Vuelo y vuelo sin saber, herido en la noche oscura, quienes me van a esperar, quienes no quieren mi canto, quienes me quieren morir, quienes no saben que llego y no vendrán a vencerme, a sangrarme, a retorcerme o a besar mi traje roto por el silbido del viento. Pero eso, vuelvo y me voy. Vuelvo y no vuelvo, pero canto. Soy el pájaro furioso de la tempestad.
Muchas gracias. Hola a todas y a todos. He elegido tres poemas de una de las obras más emblemáticas de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Todos ellos son poemas de amor, como dice su título, pero reflejan pues, tres estados de ánimo, tres formas de relación de este hombre, de Pablo Neruda, con el sexo femenino, con las mujeres. El número uno dice así: cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Te pareces al mundo en tu actitud entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un árbol, como una flecha en mi alma, como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza y te amo. Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. Ah, los vasos del pecho. Ah, los ojos de ausencia. Ah, las rosas del pubis. Ah, tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia. Mi ser, mi ansia sin límite. Mi camino indeciso, oscuros cauces donde la sed eterna sigue, y la fatiga sigue, y el dolor infinito. El poema 15 dice así: me gustas cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa de arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio. Claro como una lámpara, simple como una niña. Eres como la noche callada y constelada, tu silencio es de estrella tan lejana y sencilla. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Y el poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro. Será de otro como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos.
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Bueno, yo a nombre de, digamos, Casa Chile Guardamar, les agradezco vuestra presencia a todos. Buenas noches. Queríamos entregar un pequeño agradecimiento a varias personas que han, a la Concejalía de Cultura y a varias personas que han ayudado en este acto, que es un pequeño, como un diploma, con la foto de Neruda y un verso de él. A la Concejalía de Cultura. A doña Aurora Ortiz Saracini. Luis Gómez, y también a Joaquín Verdú García, que ya desde la vez anterior nos ayudaba. Joaquín está por ahí arriba, así que se lo da igual luego. Tras este acto, se proyectó la película El cartero, dirigida por Michael Radford.